amigos de Hot Fitness TV, una temporada nueva, otra temporada más, de la cual hoy pues, tenemos a estas dos bellas esculturales, modelos internacionales. ¿Qué les parece? Tenemos nuevamente a Dani por aquí, demostrando un poco de todo lo que ella realmente sabe hacer para tener este cuerpo escultural. Y hoy tenemos que nos acompaña por primera vez en Hot Fitness TV a Indira. Indira. Desde Venezuela, es la modelo que hoy nos acompaña junto a Dani también para poder tener un programa de lujo y hoy usar un poco de esto que nos encontramos a veces en los gimnasios. Y digo esto no por falta de cultura, sino porque muchos no saben ni qué es. Entonces, esto se llama el famoso entrenamiento de TRX. Lo cual hoy vamos a buscarle la función y cómo de alguna otra forma poder sacarle provecho a estas, no sé si decirle ligas, porque yo por liga entiendo la parte elástica. Estas son como cuerdas, ¿no? Entonces lo que utilizamos es nuestro cuerpo, el peso que tiene nuestro cuerpo con nuestra misma fuerza y todo depende del agarre, es lo que les vamos a enseñar. Depende del agarre vamos a trabajar el ángulo en distintos ángulos. Así es. Con de repente el mismo ejercicio o similar vamos a tener lo que es distintos resultados en el ángulo del músculo según cómo lo agarro. Así estamos. Exactamente. Hoy tenemos la experta aquí en clases de RTX. TRX. Ok, Indira, venezolana, ¿cuánto tiempo en México? Ya un año. Y aparte de modelo, pues que, porque tuvimos una nota en el periódico, de hecho también agradecemos al periódico El Esto, que nos sacó una página completa la semana pasada, precisamente hablando un poco de todas las modelos de JR Producciones, las pasarelas, de Body Pay, las producciones, cercanías, imagen, todo lo que realmente nos dedicamos, tanto un servidor como todas las chicas que pasan por el programa. Inclusive, una de las cosas que llamó mucho la atención y recibimos comentarios es que muy poca gente pensaban que las modelos solamente son modelos y nada más. Pues no, también hay modelos que traen carrera, la mayoría traen estudios detrás de esta carrera o profesión como modelo también. En tu caso, ¿estudiante o ya sí, terminó estudiando? Economista y empresaria. Ahí le va, empresaria. Empresaria, ¿podemos saber qué negocio tenemos por Venezuela? Eventos, también una productora de eventos, ¿ya ves? Y hoy la tenemos aquí en Hot Fitness TV, una modelo más internacional de JR Producciones que va a estar en todo este programa hoy compartiendo no solamente su belleza, al igual que Dani, gracias, sino que también sus conocimientos sobre el TRX, Julio. Así que usted no se mueva de ahí porque ya vamos a empezar con todo lo que es un calentamiento previo, que es así importantísimo. Es. El agua, el agua, la alimentación, tienen que haber comido antes para estar llenos de energía y empezar a trabajar el cuerpo, que empiece la energía y que empiece toda esa azúcar y esas calorías que queremos quemar. ¿Qué les parece si empezamos haciendo alguna especie de estiramiento antes de empezar con los ejercicios? ¿Qué les parece? Voy al medio, aquí. ¿Qué nos sugieres tú, que eres la profesional? Bueno, obviamente hay que estirar los brazos. ¿Brazos? Vamos a trabajar mucho de brazos. Pero acompáñanos un poco coordinados, Julio. Soy hombre. El otro brazo. Hacia arriba. Ahí me siento como bailarina. Hay que estirar el codo. Pies. El otro lado. Esto, este estiramiento es básico y lo vamos a hacer en un promedio de cuenta de 10 en cada. En cada ejercicio. Y es importante repetirlo, sí, es importante estirarnos porque vamos a utilizar el peso de nuestro cuerpo. Entonces. Para evitar lesiones. Así es. Ok, estamos estirando toda la parte superior, del torso. Así importantísimo es. Y preciso. Tiene que existir un estiramiento y un calentamiento antes de empezar cualquier ejercicio. Ok, ¿algún estiramiento para la parte de abajo? Piernas. ¿O no vamos a trabajar piernas hoy? Bueno, vamos a trabajar solamente la parte de arriba de nuestro cuerpo con las cuerdas. ¿Qué te parece, Indira? Me parece excelente. Estaba. Sobre todo porque vamos a usar la misma fuerza de nuestro cuerpo y es muy importante estirarnos, calentamiento, buena respiración y sobre todo buena respiración. ¿Ya vieron que era tan difícil? Estaba toda nerviosa de la cámara porque no sé hablar en cámara, que yo, no, esto, el otro. ¿Viste que no es tan difícil? Se puso un poquito colorada, pero fue por el color que le pagamos ahorita. Así que vamos a empezar con lo que es el entrenamiento, pero antes de irnos al entrenamiento, que quiero aprovechar todo el bloque que sigue para no tener interrupciones, me gustaría saber un poquito más realmente de ustedes. Indira ya me dijo que es economista, empresaria, en Venezuela. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Un año. Un año en México. ¿Qué te parece en México? Excelente, me ha tratado súper bien, con súper chévere. En esto de este medio de la conexión, de la televisión, del modelaje, la verdad se nos da la oportunidad de conocer muchos
podemos decir tipos de personas, me refiero a niveles sociales, involucrarlos inclusive con distintas causas sociales, que a veces esas cosas son muy bonitas. Claro. Hemos tenido la oportunidad inclusive con el programa de estar grabando en un reclusorio, un lugar que precisamente la gente de repente asocia como algo negativo porque solo van y caen presos y ya, pero también son lugares muy olvidados. Tenemos también en nuestra agenda lo que estamos programando, lo que va a ser una visita a lo que es un lugar de ancianos, un lugar donde también finalmente olvidan a los abuelos, a los papás de determinada edad y ahí quedan en el olvido. En esta nueva temporada de Hot Fitness tenemos un programa más diverso donde vamos a tener un día precisamente de farándula, uno de comida saludable, vamos a tener días de ejercicios y también vamos a tener un día para lo que son los eventos sociales y culturales. Así que usted, si tiene alguna propuesta, también nos puede encontrar por nuestra página oficial de Facebook, Julio Rotela por una vida saludable, o Instagram, Facebook, ¿qué usas? Facebook. ¿Cómo? Dani Rock, ahí me encuentran como Nani Rock, ya lo saben. Dani, ¿cómo? Nani Rock, como rock, de rock and roll. De rock and roll. ¿Cómo te encontramos a ti? Como Instagram. ¿En Instagram o en...? Instagram y café. Ok. Nos vamos a un pequeño corte. Y como lo prometido es deuda, vamos a regresar ya con lo que va a ser nuestra rutina con el TRX, algo que finalmente está muy de moda ahorita en todos los gimnasios también. Y hoy aquí el New Olympic Gym, que nos da la puerta de nuevo abierta para poder grabar nuestros programas y llevar un poco a sus casas también de todo lo que tenemos en este excelente gimnasio. Por eso también aprovechamos, para darle las gracias a don Mario de New Olympic Gym, que no solamente nos abre las puertas, sino que nos trata como dioses. Cada vez que vivimos aquí nos sentimos como en nuestra propia casa. Así que nos vamos a un corte. Sin más, volvemos al regreso de este corte con toda la rutina del TRX. Julio Rotela, Hot Fitness TV, la chica de Jota Reproducciones. ¡Al regreso! Aquí estamos, como le prometimos, de regreso y dándole duro a estos cuerpos para ponernos bellos, esbeltos. ¿Qué le parece? A ver, Dani, voy a hacer un hincapié. Ya estoy agitado, esto de la edad es algo que me juega en contra. ¿Qué estamos trabajando en este ejercicio? En este ejercicio estamos trabajando lo que es la espalda, las manos. Es bien importante tener el agarre de la cuerda y el músculo que vamos a trabajar va a ser la espalda. Entonces, el agarre, que sea puños hacia el frente, en dirección a los hombros. Perfecto. Y para trabajar lo que es la parte de la espalda, como pueden apreciar. Exacto. Entonces son repeticiones de unas 10, 12. En realidad, como un poco peso. 10, 12, 15, las que ustedes aguanten. Al fallo, como al fallo en también. Entonces empezamos. Vamos. Hacia arriba. 1. 10, 9. Hay que concentrar bien 8, el trabajo donde queremos 7. Que sea, ¿no? Es en la espalda. Lo que acabas de decir. Que sea la espalda lo que trabaja, no el hombro, no el brazo, no. Es la espalda lo que estamos trabajando. Así que cuando estamos en la parte de arriba, vamos a apretar duro la espalda. Sobre todo el abdomen. El abdomen. Para siempre. Trabajarlo consecutivamente. Así es. Ok, este sería el ejercicio de espalda, ¿verdad? Este es espalda. Lo podemos trabajar así o lo podemos trabajar, como lo explicábamos, con puños el agarre. Ahora cambian los puños, ya no así son de es. Frente, sino cerrados. Así es. Y volvemos a subir de la misma forma, pero ahora trabaja la parte de abajo de la espalda. O sea, la parte esta, ¿verdad? No, abajo. ¿Abajo? ¿Aquí? Ahí. ¿Aquí? Siéntelo. En la espalda. Ok, vendría siendo para que ustedes interpreten la parte baja de la espalda. Exactamente. Okay. Dira, ¿cómo sientes? ¿Sientes más espaldura? Eso. Vamos, Eldina. Vamos, Indira. Bueno, y ahora cambiamos nuevamente la posición de las manos, puños hacia enfrente, y vamos a trabajar lo que es la parte de atrás del hombro. Ok, entonces hombro. Tiene que ir más hacia enfrente, no hacia el hombro, no hacia la espalda, más hacia los hombros, y jalamos y abrimos. Ahí también. Ábrelo. Ajá. Así es. Es como que los puños ahorita van en una línea encima. Exactamente. De los hombros.
ya no es paralelo, sino un poquito más hacia arriba. Hacia arriba, para que trabajen los hombros. Tenemos que acomodar el cuerpo entonces en esta, ¿no? Así es. Perfecto. Ya tenemos espalda, dos. Ya está sudando, con tan poco. ¡Qué maravilla! Las mujeres de ahora, señores, las mujeres de ahora. Todo lo que... Ya está toda sudada. Bueno. Ok, tenemos hombro, tenemos espalda baja, espalda alta. ¿Qué más nos vas a enseñar? Espalda baja, espalda alta y hombro. Vamos a trabajar bíceps y tríceps. Bíceps, ¿cómo sería bíceps? Bíceps. El famoso TRX. El famoso TRX. Bueno, es importante agarrarlas, ya lo sabes, para trabajar el bíceps. Pongo el pie aquí. Nuevamente, hacia abajo. Y nos vamos a hacer... Ajá. Hacia... Eso es bíceps. Siéntelo. Yo voy a hacer bíceps aquí, vea. Aquí estoy haciendo bíceps yo, ¿puedo? ¿Así? Sí, claro. Para entrenar de a dos. También se puede, ¿por qué no? Localizado. Es importante que se trabaje, que tú pienses. Yo pienso que mi bíceps se va a poner grandísimo y solo con este ejercicio que nada más. Que pienses bien lo que estás haciendo, porque también te puedes lastimar. Pero es más sencillo que trabajar en las pesas porque es tu propio cuerpo, tu propio peso. Ok. Bíceps, ya yo estoy sudando. Ya tenemos espalda baja, espalda alta. Ok, ahí estamos. Hombro y tenemos bíceps. Tríceps. Tríceps. Sería eso el famoso press francés, boca abajo, sin barra. Entonces, y hacia arriba. Ahí estamos trabajando el tríceps. Así es. Pies juntos atrás. Pies juntos. Y te vas a dejar ir. Nos dejamos hacia abajo. Poco a poco, poco a poco. Te da miedo. Apoya tu peso sobre las... Sobre las cuerdas. De otra forma, hacerlo nivel 1. Nivel este uno. Es el nivel 1. No, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Cambiemos. Es que este está muy alto, para que ella lo entienda. Pásate, verga. Agarra este. Ok. Te vas a dejar ir hacia adelante. No tengas miedo. Nada más no sueltes esto, ¿ah? Sí, va. Ok. Ahora vas a dejar que solo esta parte se doble. Así es. Y tu cabeza, espalda recta. La cabeza. Recta. Es importante mantener abdomen apretado para que no pase eso. Brazos cerrados. Ahora solo vas a dejar caer esta parte. Esto no se mueve. Esto manténlo derechito. Así es. Exactamente. Así es. Empújate. Ahora te voy a soltar y vas a quedar en esa posición. Si puedes bajar más... A medida que te vayas agarrando confianza, vas a trabajar más aquí. Es importante confiar en uno mismo para hacer este tipo de ejercicio. Así es tu cuerpo lo que está trabajando. Es más sencillo de cierta forma porque es tu cuerpo, es tu peso y es hasta donde llegue tu resistencia y vas avanzando. Y algo importantísimo. El hecho de que sea el peso de tu cuerpo no quita que puedas tener una lesión. Claro. Si bien va a ser mucho más leve... En este caso, lo importante es ir agarrando confianza poco a poco, quien no tiene experiencia, como en tu caso ahorita, para ir asimilando lo que es el ejercicio como tal y de esta forma evitar también una lesión, porque aunque sea el peso de uno, que no es mucho a comparación de pesos en el gimnasio, igual puede haber una lesión muy importante en alguna parte que finalmente nos incapacite gran parte del cuerpo. Por ejemplo, una lesión en el hombro, olvídate de hacer lo que es no solo hombros, bíceps, tríceps, pecho, todo. Entonces, espalda, es importantísimo que sí... tengas calentamiento previo, que te sientas seguro en el ejercicio, que sientas el ejercicio que está trabajando donde necesitas, que era lo que estabas diciendo como tal. Es bien importante trabajar justo lo que queremos hacer. Entonces, si vamos a trabajar espalda, que se sienta en la espalda, no que se sienta en las manos. Si vamos a trabajar brazos, vamos a trabajar bíceps, que se sienta en el bíceps. ¿Cómo vas, Lira? Yo creo que lo más importante es trabajar a nuestro ritmo. O sea, si somos principiantes en algunos movimientos, en algunas técnicas, pues trabajar a nuestro ritmo poco a poco vamos a subir la intensidad del ejercicio para evitar lesiones. Nosotros nos vamos a ir un pequeño corte y al regreso vamos a hablar un poco de la parte técnica de estos ejercicios a nivel de tiempo y repeticiones. Así que no se mueva, vaya, tome un poco de agua, tome aire y enseguida volvemos al regreso del corte con la parte de explicar cada detalle que nos posteen en la página de Facebook. Ya casi regresamos, esto es Cold Fitness TV, nueva temporada de J Reproducciones y las chicas bellas esculturales. Ahí está.
Vamos, chicas, vamos, vamos, vamos. Si usted quiere lucir un abdomen así, venle a Dani, el Beto, el de Indira. ¿Cómo vamos, Indira? Ahí ya, descansen, descansen. Mientras ustedes estaban hidratándose, nosotros estábamos entrenando aquí a lo diablo. Recuerden, somos Host Fitness TV, nueva temporada, por eso estamos trabajando para darle lo mejor. También queremos aprovechar este segmento, chicas, para mandar un saludo especial a toda la gente de Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, a toda la gente, principalmente, perdón, tenía que haber empezado con este saludo, a toda la gente de México a nivel nacional y a la gente del exterior, la gente de Guadalajara, nos escribe mucha gente también de lo que es Acapulco y alrededores, también nos ven desde Cancún, Chihuahua, a ver Sonora, qué más. Desde Nayarit, desde Colima, ¿hay otro también nos ven desde Nuevo León y bueno, Sonora, hay otro de Sonora ahí cerca. Sinaloa. No. Chihuahua. No. Tamaulipas. Tamaulipas, también nos escriben de Tamaulipas. Bueno, ahí me acordaré, disculpen como extranjero, pues México es tan grande y tiene tantos nombres. Pero bueno, el saludo para todas las personas que nos escriben a diario en la página oficial de JR Producciones, que es Julio Rotela por una vida saludable, en Facebook, para que nos sigan y nos escriban también constantemente. Así es. Mira, esto que estábamos haciendo es algo imprescindible también. Tiene que existir en cada rutina suya, también un espacio para lo que es la parte abdominal. Por eso, si usted quiere lucir esbelto, no solamente trabaje los músculos grandes, sino que también el abdomen es algo bonito en ver una mujer, tanto como un hombre, ¿ok? Así es. Entonces teníamos estos dos ejercicios, chicas, que era este, que estaba haciendo Indira, precisamente trabaja todo el abdomen. Todo el abdomen, lo trabaja desde lo que es la parte baja, los laterales del abdomen y la parte alta. Esto es para hacer el zig-zag. Y también, bueno, es importante la fuerza que debemos de tener en los brazos. Puedes poner los brazos más adelante. Te va a quedar más cómodo a ti, sí. Así es. Porque hace contrapeso el cuerpo. Porque en realidad lo que necesitamos es, ahora sí, vas. Recuerden que estos ejercicios trabajan nuestro propio peso y es a nuestro nivel. Como nosotros nos sintamos, cada vez vamos a ir avanzando más y más y más. Esto es, depende de cómo lo practiquen y cuánto tiempo. Ahora, estabas haciendo tú este, que se puede hacer como lo estabas haciendo tú, que sería así. Agárrame para no girar como un monito dentro de la jaula. ¿Va? Ok, así puede ser con piernas también elevadas, ¿no? Así es. Es puede ser con yo las piernas. Yo prefiero hacerlo a lo militar. A lo militar. Bueno, es que esto es como aquí. También podemos ir al parque. Podemos ir al parque, colgarnos, así como Julio. Aquí. O con las cuerdas, porque estamos haciendo TR, y vuelva Julio. Entonces, es importante tirar los pies bien hacia atrás. Acuérdense que el abdomen es cóncavo, por lo cual el abdomen bajo cuesta darlo a ver. Entonces, si trabajamos los pies bien hacia atrás, estamos estirando todo. Subes y te vas bien atrás. Ahí estira todo el abdomen. Es importantísimo que los ejercicios de abdomen sean completos, señores. ¿Ok? Chicas, ¿cómo se sintieron? Trabajadísimo. Una de cada lado para que nos puedan apreciar en sus casas. Para todas esas mujeres que quieran tener un cuerpo como ellas. Y aquí tienen hoy una rutina con lo que es el famoso TRX. Algo que yo no sabía ni cómo se llamaba, la verdad. Pero ¿qué tal? ¿Trabajamos todo? Sí, la verdad. Toda la parte de arriba del cuerpo es bien importante. Que cuiden su alimentación, chicos, ya lo saben. Que no nada más es el ejercicio, ni la alimentación. De hecho, van de la mano, ¿verdad? Estamos hablando que inclusive, aunque usted no lo crea, es más importante la alimentación dentro de un cuerpo saludable que el ejercicio. A ver, el ejercicio sí tiene que existir. Estamos hablando en porcentajes, un 70-30. 70-30. 70 comida, 30 ejercicio. Bueno, aumentan en 10 de descanso. Es bien importante también que duerman, que estén bien descansados para que puedan soportar el peso, soportar la rutina y no se sientan más cansados todavía el día siguiente. Así es, esto es Host Fitness TV, nueva temporada, nuevos talentos, imagen, aquí lo dejo a su criterio. Ellas son las chicas de JR Producciones. Recuerden, la fortaleza de esta productora es las pasarelas, la imagen,
decanía, conducción de eventos, producción de eventos como tal, y nos puede ubicar precisamente por nuestro correo electrónico, que es jrproducciones78@gmail.com, o por la página oficial de Facebook, que es Julio Rotela por una vía saludable. Cualquier contacto que pretendan tener con cualquiera de las niñas que están a menudo en el programa, dándoles también ya de paso las gracias por compartir esa belleza y su tiempo con nosotros y sus tips para estar con esos cuerpazos. Ellas son parte de esta productora y si las quieren ubicar, pueden ubicarlas por ahí. Así es. También contigo en Facebook e Instagram. Indy. Ok, ¿estamos claros? ¿Sí se escuchó bien? Tome apunte, vamos de nuevo con la duda. Indy Piso 27 por Instagram y Facebook. Ok, Indy Piso significa barra baja. Sí, okay. Sí. Porque okay, en todos los países se llama diferente. Es como guión bajo. Guión bajo. En México se dice guión bajo. Ok, tú. Bueno, yo soy Nani Rock y ya saben, me pueden encontrar con Julio Rotela en... Yo. ¿Es dónde? jrproducciones78@gmail.com o Julio Rotela por una vía saludable en Facebook, nuestra página oficial del programa. Así es. De verdad, pues se nos hizo muy corto el tiempo, ya quisiéramos estar un poquito más, pero bueno, lastimosamente el tiempo que nos queda es para decirles que gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. A diario estamos por aquí, su canal, Fisicable, lo que es el 142, 8:30 a.m, compromisos mañana. Van a venir otras chicas. Es una sorpresa, no les puedo decir quiénes vienen. Pero vamos a tener una invitada especial también que viene bajándose de tarima. ¿En serio? Tres premios se trae con ella. Y va a compartir no solo su belleza y su experiencia en este gran concurso, sino que también va a compartir sus medallas y nos va aquí a presumir un poco. ¡Ah, qué increíble! Nos vamos, esto es Hot Fitness TV, nueva temporada. Y con ustedes también, que son quienes hacen este programa, el saludo muy especial para todos ustedes ahí en su casita. Esperamos que el programa de hoy les haya agradado y haya roto un poco el esquema de esa monotonía de nada más quedarse a ver un programa. Aquí tratamos que nos divertamos aquí en el set. Así es, estamos en su casa, que sea más jovial, más interactuado, un poco más fuera de la rutina y que a usted realmente le agrade y no se sienta aburrido. Y recuerden que todo esto lo estamos haciendo para ustedes y por ustedes. Nos vamos, esto es Hot Fitness TV, nueva temporada. Chau, 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 chau. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos!